De la entrevista que se escuche, que se ve, estamos en vivo para TRB y Auténtica 107.5 FM, 7:38 minutos de la mañana. El comandante Jesús David López de la Policía de Aragua está con nosotros conversando un poco todo el tema de la seguridad fundamentalmente y las acciones más recientes de este órgano policial en la región. Desmantelaron la banda Los Saiyajines, es otro de los titulares que presenta el diario Periodiquito el día de hoy, también en la sección de sucesos, recuperados dos vehículos solicitados en el eje este. Hay algunos titulares importantes que nosotros queremos comentarles, porque muestran parte de la acción conjunta con otros órganos de seguridad. Está el caso de Camatagua, que habíamos comentado en la sección anterior, que fue este presunto delincuente abatido en Camatagua, en el intento de lo que iba a ser este atraco a la sucursal de Banfoandes en esa entidad. Fundamentalmente habría sido una de las informaciones más importantes el día de hoy. Sale incluso el titular ya hoy señalando lo que podría ser el traslado a Tocorón de los 6 implicados en la situación de rehenes de este restaurante de la Avenida Las Delicias, que ya hemos conocido. Y también hacen, por ejemplo, referencia a otras informaciones, por ejemplo, en la incautación de 19 kilos de cocaína por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, el hurto a un mercado en San Vicente, que aparentemente se ha vuelto como de moda, ¿no? Se ha puesto como uno de los puntos referenciales de los delincuentes atacar a estos expendios de alimentos también. Hemos visto recientemente un incremento de las acciones delictivas sobre los distintos distribuidores de mercales. Antes de entrar a conversar sobre el tema de los avances en la reorganización de la policía, algunos anuncios importantes que va a hacer el comandante a través de nuestra pantalla, nuestras ondas. ¿Qué estamos haciendo, comandante, para afrontar temas y dar estos resultados? O sea, ¿cuál es la razón que se está haciendo dentro de la Comandancia General, dentro del cuerpo de policía, para dar estos resultados que podemos comentar de manera positiva y para hacer frente a esos otros delitos que aún siguen sorprendiéndonos a través de los medios de comunicación cada vez que ocurren? Los secuestros express, por ejemplo, es uno de los temas importantes, el robo a viviendas, el asalto a quintas, por ejemplo, ese tipo de atracos, de daños a mercales, distribuidores de alimentos. ¿Cómo está haciéndose esta planificación y ese trabajo conjunto con otros órganos de seguridad? La participación y el despliegue existe. Lo más importante, ante este tipo de situaciones que tú mencionaste, el denominador común, y es uno de los factores principales acá, que las personas tienen que denunciar. Las personas indudablemente tienen que denunciar, porque ese es el punto de información que nos va a permitir participar de una manera muy activa para resolver la situación, en conjunto con los demás órganos de seguridad ciudadana. Si es una situación de fenómenos naturales, conjuntamente con Protección Civil, si es una situación de rehenes, de asalto a una entidad bancaria, la participación conjunta con los hermanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y del Grupo de Acciones del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional. ¿Cómo puede ser, qué podemos decirle a esas personas que de pronto ha denunciado, ha llamado inmediatamente al 171 en un momento dado y de pronto no ha tenido respuesta, no se ha dado con el paradero de la persona que perpetró el robo, de la cual fue víctima, no se ha hallado su vehículo que fue robado y ya puso la denuncia y cumplió con todos los trámites ante todos los organismos? Muy importante. Mira, esto depende cómo se vaya desplegando la situación. No existe una forma igual. Una fórmula mágica. No hablemos de una fórmula mágica, hablemos más bien de una forma de cómo se desarrolla el delito. Hay determinados elementos que se parecen, pero hay otros elementos que lo diferencian. Entonces, lo interesante es la denuncia por parte de la persona agraviada y, de igual manera, la participación por parte del órgano de seguridad ciudadana respectivo. Claro, de los dos elementos, la denuncia ante la acción delictiva por parte del AMPA común, y un elemento que hay que destacar muy importante que ocurrió este fin de semana y lo menciona acá, fue el proceso de depuración. Bueno, yo hablo del proceso de autodepuración. Tenemos el caso de un efectivo policial que estaba asaltando a unas personas en horas de la madrugada en el sector Samantha Razonero. Y fueron los mismos funcionarios policiales quienes hacen captura de ese efectivo. ¿Y uniformado y todo estaba cometiendo? No estaba uniformado, estaba franco de servicio. Okay. Estaba franco de servicio, pero estaba haciendo uso del arma de reglamento para cometer su fechoría. Son los mismos funcionarios policiales quienes hacen captura. Y en la misma jerarquía, un agente. Usted ha participado en el plan Aragua Segura, participa de manera activa. Parte de lo anoche, el despliegue anoche con Protección Civil es Aragua Segura de igual manera. Y estas reseñas positivas que hemos comentado también forman parte de ese mismo plan y de esas actividades. La actividad de desarme en función de lo que implica
este plan? ¿Están permanentemente incautando armas y decomisando? ¿Qué ocurre con ese Te puedo armamento? mencionar, bueno, próximamente el ciudadano gobernador va a hacer el anuncio ante los medios de comunicación sobre la destrucción de un número determinado de armas que tenemos. Bueno, fíjate tú, ¿cuáles son los resultados del plan de desarme? Una disminución muy significativa en comparación con otros estados en cuanto a la disminución de muertes por armas de fuego, que ha sido muy, muy significativa acá la disminución de ellos. Tenemos la comparación con respecto a otros estados, Zulia y Miranda, que triplican hasta cuadruplican la cantidad de personas fallecidas. No, mire, y tampoco es cuestión de hacer comparaciones y establecer como una especie de competencia entre los estados por la efectividad de las policías, sino que la metodología que empleamos nosotros acá es una metodología que de igual manera puede ser trasladada a esos estados por parte de los cuerpos policiales y actuar para disminuir tantas muertes que ocurren a nivel nacional por este tipo de elementos aquí, que el uso de armas de fuego. Las motocicletas, ¿cuántas fueron entregadas finalmente? 500 unidades motorizadas. Bueno, es muy bueno destacar aquí el empeño que han tenido esos funcionarios. Son conocidos como los mosquitos. Están en todas partes. Aparecen en todas partes, aparecen en agrupación, en acompañamiento de 5 o 6 unidades moto. No están solos por ahí en la vía, sino que han entendido muy bien el mensaje, que hay que actuar en forma conjunta. Sí, porque lamentablemente hace poco había sido víctima de otro funcionario policial precisamente en funciones de precisamente habría sido abatido hace 15 días el último funcionario que habría sido. Fue un procedimiento tratando de actuar sobre una residencia donde presuntamente traficaban con drogas. Sí. Bueno, amigos, estamos conversando con el comandante de la policía del estado de Aragua, Jesús David López. Vamos a hacer una nueva pausa acá en la entrevista, que se escuche y que se ve. Recuerde usted el 9634, nuestra mensajería de texto, para que nos haga llegar sus interrogantes, sus denuncias, sus comentarios en el marco del invitado del día de hoy. Hacemos esta pausa y ya venimos con más de Primera Hora.